¿qué decir de este juego? Bueno, en principio voy a comentar que me costó bastante terminarlo, no porque sea malo, sino porque soy muy cagón con los juegos de terror, pero claramente estamos ante uno de los mejores exponentes del cyberpunk, y además mezclándolo con un género bastante de moda hoy en día, pero que dicha mezcla casi nunca se ve, hoy el análisis de Observer. En sí voy a empezar por la parte clásica de un análisis, que es Observer. El mismo es un juego en primera persona, de terror, con toques de sigilo dentro de un mundo cyberpunk. Daniel Lazarsky es nuestro protagonista y somos un detective que está investigando la reaparición de nuestro hijo que pensamos que estaba perdido o muerto. En sí, el juego es increíblemente enigmático. El estilo artístico, el uso de una paleta de colores oscura y hasta con pequeñas reminiscencias a glitches le da el toque necesario como para dejarte nervioso durante todo el juego. El miedo que nos va infundiendo durante nuestra travesía de que nos están persiguiendo o eso quiere hacernos creer el juego nos deja paranoicos en más de un sentido, hasta el punto de tener miedo de abrir una puerta. Para dudas de algunos, no tenemos personalización ni nada parecido en el juego. Sí podemos recoger una especie de droga que nos deja más tranquilo o nos estabiliza una enfermedad con la que contamos, gracias a las partes cibernéticas que tenemos instaladas en el cuerpo. Este punto es central en la historia del juego, ya que a raíz de esta enfermedad, que también la tiene nuestro protagonista, es como se fue todo al diablo en este mundo. Dicha enfermedad causó una guerra dentro de la Polonia ficticia, además de una adicción de una droga específica que calma los efectos secundarios de tener partes cibernéticas instaladas. Volviendo un poco a lo que más vamos a estar haciendo en gran parte del juego, es analizando diferentes objetos que nos vamos a topar durante la historia y resolver más de un puzzle. En este apartado, la verdad, no suelen ser difíciles, pero en alguna que otra ocasión, no sé si es por mi miedo o qué, pero sí me sentí perdido en más de un mapa. Mencionando algo de las diferentes locaciones que nos encontramos en el juego, son bastantes, más allá que no vamos a visitar tantas en el mundo real, ya que ocurre casi todo en un hotel de mala muerte con sus cientos de departamentos. Pero ya que Observer se trata de hackear las mentes de las personas, ya sean sospechosos o víctimas, vamos a poder visitar más de una locación increíblemente bizarra. Hablando un poco de esto, explorar los miedos de las personas es el punto central del juego. Esto lo vamos a desarrollar mejor más adelante, así que prefiero dedicarme más que nada a seguir destripando el juego. La banda sonora me parece de 10, es de lo mejor que vengo escuchando en videojuegos desde hace rato. Hablando un poco del sonido, el mismo es fundamental en el juego. Trata de tomar cualquier elemento audiovisual para poder influir en tu psiquis de manera cognitiva y así hacer que pases por una montaña rusa de emociones, desde estresarse a sentirte sumamente conmovido. La parte gráfica, más allá del apartado artístico, es un quilombo. De por sí, para comentarles algo, el juego advierte de que es posible que si sos sensible a la luz puedes llegar a tener un ataque de epilepsia fotosensible, así que imagínate la cantidad de elementos gráficos que utiliza el mismo como para poder representar una pesadilla, un sueño o cualquier trauma que pueda tener alguno de los diferentes personajes dentro de sus mentes. En sí, la jugabilidad es media tosca, trata de representar a una persona mayor y su movimiento, y calculo que también está hecho adrede para que nos sintamos más metidos en la trama. Aún así, el movimiento trata de ser real para darte esa sensación de simulación o inmersión que el juego necesita, y de paso marearte un poco. Pareciera que el juego es una pesadilla en sí mismo, pero aún así, con todo esto, me pareció realmente bueno, muy divertido, por así decirlo, y te diría que es una experiencia bastante original en un juego de temática cyberpunk, pero todo el trasfondo filosófico, teológico y político viene ahora. Observer es un juego perfecto para poder hablar sobre los temas que mencioné recién. En este juego podemos ver algunas facetas filosóficas, teológicas y políticas dentro del mismo. En las primeras horas del juego podemos ver los departamentos que dan bastante miedo y donde sus inquilinos están encerrados a causa de la llegada de nuestro protagonista. Vemos individuos atomizados que apenas nos saludan o no quieren tener ninguna clase de interacción con nosotros o otros seres humanos. Además que la sociedad en este mundo le tiene un miedo bastante grande a las fuerzas de autoridad, principalmente por las consecuencias de la enfermedad que causó la adicción de la droga de este universo. La policía tiene que tener un control bastante autoritario con la población, por ende vemos en la parte política una distopía bastante clásica, además que los cuerpos intermedios o instituciones están controladas más que nada por empresas o multinacionales que están buscando ciertos elementos para tener un control mejor sobre las personas. Con esto podríamos decir que más de un personaje dentro del juego es solo un chivo expiatorio que va a tener que pagar las consecuencias de la búsqueda de una tecnología superior, un destino un poco triste, pero esos elementos maquiavélicos de la trama me terminó de enganchar por completo. ¿Qué otro aspecto puedo encontrarme en un mundo tan oscuro, sucio y una sociedad fragmentada entre sí? En este punto es donde los tres pilares que en este canal tratamos de analizar en los videojuegos converjan entre sí. Un ejemplo es el encargado del lugar, que es una especie de cyborg, un humano con bastantes partes robóticas, pero que casi no se nota su vida en sus ojos o atisbos de humanidad. Son un cascarón vacío donde antes había una vida. La sistematización de ciertos individuos, el libre albedrío, el despojo de tener un faro moral para las personas y de ahí poder construir una sociedad mejor. En Observer brillan por su ausencia. El conserje es el ejemplo más claro de esto. Es un ex militar que ha quedado a su suerte y cayó en las manos equivocadas, perdiendo así su libertad y la posibilidad de saber si está vivo o no, si es su vida la que cree que está viviendo o solo una rutina programada que le impusieron. Parece un personaje secundario o terciario, pero resulta que es más importante de lo que parece. No voy a hacer spoiler, pero él está metido
incluido en el desenlace de uno de los dos finales diferentes. Eso demuestra su rol fundamental en el juego. Como vengo diciendo, puede parecer un personaje sin importancia, pero al analizarlo fríamente podemos llegar a tomar más de un mensaje en el mismo. Creo que para poder seguir con este análisis, lo mejor es comentar lo que más me gustó de Observer, y eso es su surrealismo. Algo no tan común y que mientras nos íbamos adentrando más en la historia me hacía agarrar una angustia bastante grande, principalmente por el terror que maneja el mismo. Este punto es genial porque creo que lo utiliza a su favor para poder mostrar una sociedad más real. El terror es algo que nos atraviesa trascendentalmente a todos los humanos. El miedo a perder nuestras vidas o algo importante siempre nos va a poner en alerta y va a despertar en nosotros diferentes factores de supervivencia para poder tratar de vivir a toda costa, lo que resulta en una inmersión bastante realista a diferencia de otros juegos del género de terror, además de poder llegar a explorar la psique de los diferentes personajes. Que nos vamos a encontrar es algo completamente original. Ver el otro lado de la historia para no prejuzgar ni nada parecido me pareció algo más completo y que no se suele ver de este modo en muchos juegos. El abuso de drogas, la avaricia desmedida, el control sobre las personas y su manipulación, la experimentación sin frenos morales o éticos, creo que a mi humilde opinión siempre va a terminar mal, pero poder llegar a ver lo que piensan estas personas de primera mano gracias a la mecánica del juego termina siendo más educativo y satisfactorio. Con esto podemos llegar a tener la película completa y a partir de ahí realizar nuestras conjeturas y análisis morales propios. Como para ir cerrando este análisis, quiero poder llegar a ver la parte más transhumanista, cyberpunk y distópica del mismo. Como ya saben, en este mundo somos un detective y tenemos la habilidad de poder hurgar en las mentes de las personas. Es por eso que el título del juego no es marketing. Al ser observadores podemos llegar a conseguir pruebas, evidencias y declaraciones si es que hace falta en alguno de los casos que investigamos. Al principio del juego nos explican que Chiron, la multinacional, se hace con el control de Polonia, y con eso explicamos por qué el gobierno tiene pleno derecho a poder violar la privacidad de las mentes de las personas. Cuando necesitas saber qué pensás o que recuerdes algo, son llamados los observadores en pos de una mejor seguridad. En este punto no es extraño que durante el recorrido del juego las personas no tengan miedo. Creo hablar por todos que el gobierno tenga la habilidad de descubrir todas tus perversiones si tuvieras o secretos más íntimos, tener que hacerte recordar algo que sea de vida o muerte y que no se detendrán ante nada ni nadie es algo que da miedo. Esa pérdida de un faro moral, el tema con la enfermedad por colocarse partes cibernéticas y que terminó destruyendo al país, alterar sus cuerpos y mentes sin un faro moral, ético o trascendental, demostró que el único final posible era una distopía. Este tipo de pérdidas de valores nunca falla. El resultado siempre es el mismo: el caos disfrazado de una dictadura y las personas con menos recursos tratando de escapar del mundo real, ya sea a base de drogas o el ciberespacio. Un final muy triste para la población de dicho juego. Ahora trataremos de analizar el trabajo de un observador y la perspectiva de una persona que sabe algo o pudo o no cometer un delito, pero no dentro del juego, sino extrapolándolo el trasfondo y la trama de nuestro mundo. Un día común y corriente, por alguna razón, vienen las autoridades y dicen que cometiste una infracción. Ya sea que recuerdes qué pasó o no, bajo una ley o cláusula te dirían que pueden hurgar tu mente, aunque te resistas, y averiguar si tenés algo que ver con la presente infracción o algún crimen más grande. Esto es lo más peligroso del asunto. En el juego nadie está sobre la ley, aunque calculo que las cabezas de Chiron en el juego están protegidas, pero ese es otro tema. Sigamos con nuestro ejemplo. ¿Qué pasaría si te resistís? ¿Tendrías que irte capaz de una posición cómoda a tener que convertirte en una persona buscada por la autoridad? ¿Cuánto podrías vivir a día de hoy y en esas condiciones? ¿Tendrías que pasar a ser un outsider de la sociedad? Parece loco, pero tampoco tanto. En la vida real los tenemos, son los criminales y asesinos, pero ellos claramente cometieron delitos. ¿Acá cómo sabemos eso? Además, otra cosa, ¿cómo sabemos que el sistema de Chiron es realmente efectivo? ¿Puede ser que todo lo que muestra el observador sea una simple ilusión? ¿Está comprobado al 100%? Calculo que no soy el primero en pensar que es posible que sea una gran mentira. Igual no sería raro que una multinacional que controla un país altere datos o información en pos de sus beneficios. Calculo que la respuesta lógica sería que tenés que acatar sus reglas, porque ellos mandan, son el gobierno y deben tener la razón, porque iban a estar equivocados. Eso es bastante irónico, porque en el juego nos dan a entender que Chiron controla el país, por ende estamos en una distopía y una especie de dictadura, pero aún así, este tipo de entidades suelen tomar características de gobiernos democráticos. Sistema de gobierno que no es de mi agrado y en más de una ocasión demostró no servir para nada. Acá estoy especulando un poco, pero estoy bastante seguro que sus miembros se dan el lujo de hablar por el pueblo y en un concepto de bienestar general para la población. Esas similitudes de las dictaduras con la democracia son a veces tan evidentes que asustan, por lo que me llevo a preguntar en sí si todo esto representa una imaginación sin límites o solo una advertencia de lo que puede llegar a pasar en un futuro. Aún así, con todo, si me llaman, sería nuevamente un observer.